break each other's hearts. It's a cold blooded love. It's a cold blooded love. Helps us break each other's hearts. Hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Farrell y bienvenidos un día más a www.2k16 y por supuesto, sois más que bienvenidos a mi canal. Estamos de vuelta aquí en el modo carrera después de mucho tiempo sin haberlo subido porque me puedo defender, estaba malo, estaba enfermo, que por cierto... Muchísimas gracias sobre todo a todos los suscriptores que me han ido, se han ido preocupando por mi estado, por comentarios me han ido diciendo, pero Farrell, si no estás bien, no grabes, tranquilo, tenemos paciencia, podemos esperar. Y luego también otros comentarios en plan de, pero Farrell, que no te dejes la garganta, que estás malo, tienes que descansar, ya grabarás, no te preocupes. Si es que como, es como que mi corazón poquito a poco se iba volviendo más grande y más bonito de todo el amor que recibía, en serio, de verdad, farrellanos. Muchísimas gracias, me he sentido súper arropado y súper, tío, súper mimado por vosotros. Así que de todo corazón, joder, sois los mejores. No os preocupéis, tranquilos, relajaos. Ya me encuentro más que estupendamente. ¡Me encuentro! Perfecto, y creo que como que mi garganta se nota, ¿no? Como que se nota que mi garganta ha vuelto aquí. Y es la maldita leche, es más, voy a hacer una pequeña demostración. ¡Atentos, eh! ¡Ahí estamos! ¡Madre mía, qué nivel! Esto es una garganta y lo demás son tonterías. Vamos a adentrarnos en el capítulo de hoy. Tenemos una triple amenaza. Ahora sí, vamos a ponernos muy, pero que muy serios. ¿Veis mi cara, no? La cara de la seriedad. No puedo, no puedo. Vale, ahora sí. Es la cara de... Es Black. Es la cara de la seriedad. ¿Por qué? Porque bueno, como ya sabéis, últimamente en los capítulos anteriores, Daniel Bryan ha estado tocándome bastante lo que va siendo... Ya sabéis, ¿no? Las... ¡Lo volvemos a intentar! ¡Acción! Como ya sabéis, Daniel Bryan ha estado tocándome bastante... Las pelotas. ¡Ahí está! Ahora sí que me ha salido. ¿En serio? ¿Qué he cometido el fail de que no me haya salido la primera? Claro, podía haberlo cortado y que hubiera salido en plan toma única y perfecta. Pero no, esto es un canal honesto y un canal sincero. En serio, tío. Con lo fácil que es coger una maldita pelota. Pues no me ha salido la primera. Lo siento, soy un manco. Pero bueno, vamos a enfrentarnos a Seth Rollins y a Daniel Bryan. El combate ya principalmente es muy complicado. Tenemos a Daniel Bryan, que últimamente me ha estado tocando lo que va siendo todo el rato los huevos. Es un rival que es muy difícil de derrotar. Y claro, yo pensaba, bueno, en 2K17 no creo que salga. A ver, Farrell, ¿de verdad piensas que no va a salir? Eres tonto, por supuesto que va a salir. Y claro, vosotros por comentarios, pues, me arruinasteis lo que va siendo toda la tarde. Me dijisteis, Farrell, bueno, nosotros te queremos mucho, pero queremos que sepas que Daniel Bryan también te va a estar dando por culo en el 2K17. Y claro, en mi... Ahí ya mi cabeza se volvió loca y empecé a romper cristales, a romper mesas. Mi madre tenía miedo y me decía, Saúl, ¿qué diablos está pasando? Tengo miedo, voy a llamar a la policía. Yo no llames a la policía, mujer. Y claro, todo eso se volvió loco. Cogí una escopeta y atraqué un banco. Sí, así es. No tengo ni, o sea, tal cual, no tengo ni puta idea de lo que acabo de decir. Sé que he empezado metiéndome con Daniel Bryan y he atacado un banco al final. Ok, como tenemos tan buena suerte, pues seguramente Seth Rollins y Daniel Bryan se alíen y como que me amarguen un poquito más la existencia si cabe. Así que bueno, supongo que tendremos que utilizar objetos, alguna silla que otra, tendremos que dejar sangrando a Daniel Bryan porque si no, no se le puede hacer la cuenta, ya sabéis que es inmortal, que es el dios, que es el nuevo Terminator de los videojuegos de 2K, así que bueno, veremos qué pasa. Lo más importante, desearme suerte y quiero notaros aquí, en la espalda, apoyándome constantemente porque este combate es muy, pero que muy duro. Dicho todo esto, ¡vamos a darle! El combate comienza. De momento, Daniel Bryan está yendo por Seth Rollins. Ojito que se golpean entre ellos. No me lo creo. Vamos a tener un combate tranquilito, un combate relajado. Por lo visto, al parecer, sí. Vamos a meternos aquí como quien no quiere la cosa. ¡Rock and run! Para Seth Rollins y tú tranquilo, Daniel Bryan, que tampoco me olvido de ti. Que estás
¿Que tienes celos de Seth Rollins tras haberle hecho el Hurricane Rana? No te preocupes, que para ti también hay compañero. ¡Lanzamos! ¡A Rollins contra las quienes te va a volver! Y Crossline, que no llega a ningún lado, porque aquí los Crosslines, como ya sabéis, no existen. Bueno, de momento Daniel Bryan directamente contra Seth Rollins, lanza contra el cuerpo del hombre del pelo tintado, va a volver y entra por parte de Daniel Bryan. Ahí está, rebotamos contra el cuerpo y dropkick arras de la lona. Seth Rollins se levanta y se ha dado en serio, porque quiero golpear a Rollins. En serio, como empiecen a pasar bugs, me voy a cabrear bastante. A ver tú, con tu permiso, me caes bastante mal, ya lo sabes, así que quiero que estés lo menos posible en este combate, gracias. Patada directamente contra la cabeza de Seth Rollins. Air Sonic, el campeón, lo lanza contra la cuerda. Rollins va a volver, pasamos por encima, tenemos... En serio, tío, vale, no ha salido en esta ocasión, ¿quién se le va a hacer? Ya está. Ya, primer golpe que me ha dado Daniel Bryan, primer golpe que no he logrado reversar, os habéis dado cuenta, ¿no? Es magia negra, es brujería, te odio Daniel Bryan, te odio mucho, pero voy a probar la cuenta, ¿de acuerdo? Porque soy así de guay, la cuenta no llega ni a uno, en serio, Farrell, ¿qué te pensabas? ¿Que iba a llegar la cuenta? Pues va a ser que no, compañero. Daniel, con tu permiso, no me molestes, ¿de acuerdo? Quiero hacer un pequeño masaje a Seth Rollins, porque le he visto como que tenía un bulto aquí en el cuello y he dicho, voy a ayudarle, ya que soy una muy buena persona, pues... Vale, es que no le he reversado nada, vale. No chilles, Farrell. No te enfades, acabas de salir de un constipado. Mira el miedo que le tenemos a Daniel Bryan, que todo el mundo escapa de él, Farrellianos. Os habéis dado cuenta, ¿no? ¡Pues yo no escapo! Sí, sí, es que da igual, no puedo hacer nada, es Terminator. ¡Ojo, se lo he reversado! Se ha reversado, enganchamos a Daniel Bryan, ahí está, le ponemos la pierna encima y contra el suelo. Seth Rollins coge un bate, reviéntale, reviéntale, es más, es que, vamos, lo celebro hasta contigo, destrózale, ahí está, vamos Rollins, métele con el bate, reviéntale, compañero, no, sigue dándole hostias, tío. Que dejes en paz a mi amigo Rollins, que sí, que seguramente en un futuro, bueno, pues esté peleando contra él por el título. Pero bueno, de momento vamos a ser un poquito amigos, porque... En cada combate que esté Daniel Bryan, quiero torturarle a más no poder, compañeros. ¿Me lo pasas? Muchas gracias, compañero. Rollins, se supone que somos amigos. Oh, Dios mío, se han aliado. ¡Se han aliado! Pero bueno, en serio, tío. Nos engancha y ahí está. Daniel Bryan directamente contra Rollins. Estamos muy cerca de la mesa de los comentaristas. Ahora mismo JBL está con la cara de ¡oh, my fucking God! ¿Qué diablos está pasando? ¡Están demasiado cerca, compañero! ¡Rabiazo! Por parte de Seth Rollins, que le da movimiento personal suplex. Por parte de Daniel Bryan tenemos movimiento personal. ¡Vamos, Sonic, hazlo! Pero hazlo a Daniel Bryan. Seth Rollins me da igual. Solo quiero que le amargues la vida de la existencia al hombre de la barba. Mientras le mates, todo está bien, de verdad. Ojito que nos lo mete para adentro. Madre mía, muchas gracias Rollins, yo también te quiero. Gracias por metérmelo dentro. Con tu permiso, le vamos a hacer un Moonlight Dive. No, a ver, ahora le vamos a hacer, he dicho que le vamos a hacer, le vamos a hacer un Moonlight Dive que le va a doler muchísimo, ahí está. No, pero no te aproveches, pedazo de guarro. Venga va, te ayudo, ¿por qué no? Eso Rollins por la traición que me acabas de hacer, hasta luego. Y tú Daniel Bryan, pues bueno, no te acostumbres a que hagamos movimientos tag team porque me caes muy mal, los Farrellianos ya lo saben, es más. ¡Movimiento! ¡Oh my God! Es como que Sonic está muy motivado, muy crecido en este combate, ¿no? Madre mía, podemos con Seth Rollins, podemos con Daniel Bryan. ¡Ahí está! ¡Satanita, tate! ¡Horras entre las cuerdas! Es... Rollins, tío, lo estaba celebrando, me estaba motivando, me estaba viniendo aquí arriba, animando a mis Farrellianos y de repente me enganchas, me coges, pues lo siento que te diga, pero eso... Vale, pensaba también vacilar un poquito más con Rollins, pero no me ha salido muy bien la jugada que se diga. ¡Nos pone contra el poste de acero! No logramos un adversario, ojito aquí, que creo que Seth Rollins va a hacer un movimiento. ¡Oh my God! ¡Madre mía! ¡Apártate! ¡Apártate! ¡Wow! ¡Eso duele mucho! Eso mínimo me ha matado. Tal cual, las cosas como son, árbitro, podrías parar el combate, no sé. Creo que no te has dado cuenta que me acaba de meter una patada directamente en la cabeza contra un poste de acero. Por peores cosas, la gente va a la cárcel, ¿de acuerdo? Así que tú verás, árbitro, tú verás. ¿Reversalo? No, buah, estoy ahora mismo en el punto en el que no reverso nada. Menos mal, ahí estamos. Agarramos a Seth Rollins, lo adaptamos contra la valla de seguridad de los aficionados. Perfecto, le retorcemos un poquito el brazo. Y Daniel Bryan se va a unir a la fiesta. Pero, como no tiene invitación, a ver, Sonic se va a encargar de él. Ahí está, Queen Suplex, por parte del campeón de la WWE. Rollins se está levantando, pero tampoco... Sí, sí que tiene invitación, vaya, no lo había visto, Rollins.
Perdón, me tengo que poner gafas. Ver, ahí no, está. Hazme el movimiento personal. Simplemente házselo y yo me encargo de lo demás. ¿Qué te parece? ¿Te parece buen plan? Yo creo que podría salir bastante bien, así que levántale, ahí está. Hazle esa patada que tanto me gusta. Perfecto. Y prepárate, Rollins, que te va a caer la de Dios, compañero. Perfecto, ahí está. Y vamos a terminar con, de una vez por todas, con Seth Rollins. ¡Nos fuimos! Ahora la tercera cuerda, sacamos nuestra sala de demonio y 603. ¡No! ¿Por qué nunca me acuerdo de esa mierda, tío? O sea, ¿cuánto tiempo llevo jugando a la WWE? Pues da igual el tiempo que pase, que siempre se me va a olvidar. Daniel, lo he parado, madre mía, lo he parado bastante sobrado, las cosas como son. Perfecto, chocarla, Fargan, eso, ahí está. Vale, necesitamos ahora mismo estamina. Y cómo no, Seth Rollins, pues no me deja hacer el finish, así que se lo vamos a copiar. Madre mía, es Sony haciendo el pedigrí, pero ¿qué me estás contando hoy? Esto te ha dolido bastante, compañero. Vale, levántate. Ahí está, lo logramos reversar, agarramos a Daniel y el combate se va a terminar. Hoy Sonic va a ganar a los dos luchadores, tanto Daniel Bryan como el aspirante número uno, Seth Rollins. Vale, date la vuelta, date la vuelta, perfecto, vamos a probar la cuenta y en teoría el combate se debería haber terminado. Contamos uno, lo contamos. ¿Lo para? ¿What? ¿Por qué diablos acaba de parar el peligro, tío? O sea, si no tienes estamina, ¿qué me estás contando? Vale, pues si contigo no podemos, te tiramos fuera. No hay ningún problema. Tenemos, como ya veis, tenemos bastantes ideas en la cabeza. Nunca nos vamos a dejar perder. Lo lanzamos de nuevo a Daniel para encontrar la cuerda. Y madre mía, ay, Sonic es el amo y dueño y señor del cuadrilátero. Quien quiera subir aquí, le espero. Qué épico todo, ¿no? Vale, a ver. ¿Quién es el primero que quiere probar el 630 Splash? ¿Eres tú? ¡Perfecto! ¡Nos subimos otra vez más a la tercera cuerda! ¡Volvemos a sacar las alas de demonio! ¡Y ahí está preparado! ¡630 Splash! Es cuando Daniel Bryan se aprovecha de la ocasión y yo no me puedo levantar, ¿os imagináis? ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Daniel! ¡Daniel, no seas guarro, eh! ¿Y por qué le das un abrazo ahora? ¡Yo lo que quiero es hacer la cuenta! Muy bien. A ver, ¿puedes enfocar a Daniel Bryan? Sería un puntazo. ¡Que dejes de aprovecharte de mí! Gracias. Rollins se sube a la tercera cuerda. Daniel Bryan está... ¡No me mires! ¡No me mires! No lo he regresado. Va a probar la cuenta. ¿Por qué cojones? ¡Daniel Bryan es... ¿Ves cómo me odia? ¿Ves cómo me odia, tío? No lo entiendo, o sea, está a menos de un metro. Es que le está viendo, lo tiene debajo. Solo tiene que hacer un golpecito y le para la cuenta. Pues no, Daniel Bryan me odia tanto que prefiere, él mismo prefiere perder el combate mientras yo también pierda. Es acojonante, o sea, me parece horrible lo del juego, tío. ¿Qué le pasa a Daniel Bryan conmigo? No lo entiendo. Y encima me sale en el menú de carga. Es que esto es una broma, venga, hasta luego. Puto Daniel Bryan. No lo entiendo. ¿Por qué me odia tanto, tío? ¿Por qué? Si yo le quiero con esa barba tan bonita y tan profunda, tan profundizada, tan espesa. Me odia. ¡Quiero ver el K17! Oh, Dios mío. Pues nada. Teníamos el combate bastante bien encarrilado. Pero bueno, Daniel Bryan ha decidido, una vez más, amargarme el día. Porque es así, porque así es Daniel Bryan, chicos. A él le da igual todo. Mientras yo pierda, él está feliz. Claro que sí. Voy a coger unas putas tijeras y... ¡Contra Brock Lesnar! Voy a coger unas tijeras de Daniel Bryan y te voy a cortar la barba. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues farrianos, si antes os había pedido apoyo, creo que ahora os voy a tener que pedir un poquito más. No quiero ser egoísta, ya lo sé, pero es que nos enfrentamos a Brock Lesnar. Este juego, de verdad, lo tengo más que asumido y lo digo completamente en serio. Conforme va llegando la salida de 2K17, es como que cada vez más me va troleando. Es horrible. Sonic contra Brock Lesnar. Vamos. ¡Sonic! ¡Brock Lesnar cara! ¡Oh, cara a la bestia! ¡Contra el demonio! ¡Lanzamos! Contra la esquina, vamos a olvidar lo que ha pasado. Porque realmente, ¿qué ha pasado? Yo ya lo he olvidado, no ha pasado nada, ¿no? Este es el primer combate del día.
Así que vamos a intentar hacerlo bien, ya está, sí. Así de feliz soy yo. No ha pasado nada. No nos hemos encontrado con ningún enano cabrón con una barba gigante que me ha amargado el día. No ha ocurrido nada de eso, por supuesto que no. Dios, mi cara, ¿no es? Es la felicidad absoluta. Porque, bueno, no ha ocurrido nada. Sí, no ha ocurrido nada. Bro Lesnar nos lo reversa. Qué majo, el madre mía, es que es más simpático. Lo lanzamos contra la cuerda de la bestia Volga y el Sonic lo coge en el recorrido. ¡Hurra que entrena por parte del campeón de la WWE! La cuenta va por uno y la cuenta no llega a dos. A ver, Farrell, te recuerdo, te estás enfrentando a Brock Lesnar, no te estás enfrentando a Heidi, ¿de acuerdo? Así que bueno, prueba a probar la cuenta en un momento que creas que pueda llegar, no al comienzo del combate. Es un consejo, ¿de acuerdo? Para el Farrell del futuro. ¡Ojito aquí, madre mía! ¡Frank Steiner desde la tercera cuerda! Ese movimiento no me esperaba que lo tuviera, o por lo menos no me acordaba. Me ha gustado, nos lanzamos desde la tercera cuerda, ¡vamos a ello! Y Brock Lesnar nos lo logra reversar, se aparta un poquito antes. Vamos corriendo directamente contra su rodilla y vamos a hacer que lo pague muy, pero que muy caro Brock Lesnar después de lo sucedido en el anterior combate. Que no recuerdo muy bien lo que ha sucedido, no os voy a engañar. Es como que lo tengo un poquito nublado la mente, ¿de acuerdo? No sé, es como que todo está muy borroso. Así que directamente lo he olvidado. Así que bueno, este es el primer combate, ¿no? Pues vamos a ver qué tal va. De momento bastante mal porque Brock Lesnar nos está reventando de una manera que parece que le debábamos dinero. Pero bueno, Brock Lesnar nos levanta la plata de la F5, el nombre del botón de actualizar. Eso ha sido un chiste muy muy malo. Supongo que lo habrá pillado la mitad de los farmianos, no todos, ¿de acuerdo? Es un chiste también bastante rebuscado. Vale, vámonos para afuera. No dejes que baje, ahí está, madre mía, pero qué sucio eres, Farrell, sí. Hace mucho tiempo que no me ducho. Vale, vamos. En teoría, realmente le vamos ganando. Sí que es cierto que él tiene muchísima más estamina, pero bueno, a nivel de movimiento personal de porcentaje le estamos dando una gran paliza. Así que eso se agradece, por supuesto. Vale, la cuenta ya va por 85%, ¿por cuánto va la cuenta de 10? La cuenta va por 4, perfecto. Vamos, no te levantes, eres completamente mío. Ahí está, cabrada, contraespalda de Brock Lesnar. Ahí está, nos lo logra reversar, pero no quiero todavía que te vayas. Estás aquí, en nuestro terreno. Y solo te vas a escapar, solo te vas a soltar cuando yo te lo diga. Vamos a ello. Ojito que puede que ganemos por cuenta de 10, ¿eh? Ya sabéis que cuando soy el Sonic realmente me da igual. Mientras logremos la victoria, no me importa lo demás. La cuenta va por 9. Vamos a ganar a Brock Lesnar. En serio, tío, pero ¿qué más te da? Y me paga el movimiento personal, claro que sí. ¿De verdad no le he reversado eso? ¿En serio? Mi mando va con lag, ¿eh? Mi mando va un poquito atrasado porque yo no soy Brock Lesnar. Nos levanta, va a probar el movimiento personal. Y ojito aquí que nos lo ha hecho. Welcome to Super City. Ahí está, patrocinando el WWE 2K17. Madre mía. En serio, tío. En modo carrera del 2K16, lo vuelvo a repetir, le estoy cogiendo mucho asco, tío. Le estoy cogiendo mucho asco al final. Vale, lo paramos. Es que si no paras eso, Sonic, eso es para ir a tu casa y quemarte la entera, ¿sabes? Brock Lesnar es como que me está mirando en plan de te voy a reventar y lo sabes. Vale, lo he logrado reversar, ¿no? Ahí está, perfecto, reversal. Vete por parte de el Sonic. Me iba a subir a la tercera cuerda, pero acabo de recordar lo que me ha hecho Seth Rollins hace un momentito, así que prefiero no jugármela, ¿de acuerdo? Brock Lesnar va a volver y nos lo reversa con un puñetazo bastante, bastante bonito. ¡Lanzamos! A Lesnar fuera de cualidad, tenemos que estar rápido para agarrarse a este cabezazo por parte de el Sonic. Vale, tenemos movimiento personal, tenemos Moonlight Dive. Y si le rompo la mesa de comentaristas a Brock Lesnar, ¿cómo lo veis? Creo que sería una forma muy bonita de vengarme después de la mierda de capítulo que hemos vivido. Así que vamos a hacerlo, porque no se nos va completamente de las manos. Vamos a romper la mesa de comentaristas con Brock Lesnar. Prepárate, Lesnar, prepárate, bestia, porque la que te va a caer no va a ser ni medio normal. Es que no la vas ni a ver venir, compañero. Ojito, la cuenta ya va por 5. Vamos, perfecto. Agarramos a Brock Lesnar, lo ponemos sobre la mesa y prepárate. Vamos, oh my god, aparece. Vamos. Movimiento, oh my god, ahí está. ¿Qué pasa, Brock Lesnar? ¿Ahora qué? ¿Os imagináis que lanzándome? No creo, ¿no? A ver, es un movimiento, oh my god. En teoría, lanzándome no debería poder. Vale, menos mal.
pensaba que me iba a coger en el trayecto y me iba a hacer un maldito F5. Que ojo, habría estado muy guapo, las cosas como son, pero sinceramente, estoy más contento con el resultado de ahora. Muy bien, vamos a meternos para adentro y ya hemos ganado el combate contra Brock Lesnar. Le hemos roto la mesa de comentaristas porque cuando cabrían al campeón de la WWE no hay ningún luchador que esté a salvo. La cuenta no sé por cuánto va, pero creo que ya debería quedar bastante poco, ¿no? ¿Por qué te levantas, Lesnar? ¿Por qué te metes para adentro? ¡Déjame vivir! Bien, perfecto. En serio, tío, no lo entiendo. Si le he roto la mesa de comentaristas, ¿cómo es posible que siga vivo? Vamos, ahí está. ¿What? Me lo ha reversado, vaya por Dios. ¡Oh, sí, una repetición! ¡Qué bonita! Lesnar, no seas cabrón, ¿eh? Déjame tranquilo. Vamos corriendo, perfecto. Muy bien, pues vamos a probar la cuenta. Creo que ahora sí, sí que podría llegar, ¿no? Por lo menos eso espero. La cuenta va por uno, la cuenta va por dos y la cuenta casi llega a tres. Estaba jugando con la bola mientras y casi se me cae por lo que tengo detrás del mueble. Casi la pierdo. Vale, a ver, mientras no me haga el F5, yo creo que el combate ya está más que encarrilado, así que perfecto. Ahí está, estupendo. Vamos con una patada directamente ahora en el otro lado. Otra patada en el costillar de Brock Lesnar. ¡Yow! Vale, eso ha sido muy bonito. Brock Lesnar nos agarra el suplex para el campeón de la WWE. No. Viene el F5, viene el puto F5, lo vamos a parar. Confiamos plenamente en Ironic. Lo he parado, creo que lo he parado. ¡Madre mía, lo hemos parado el F5! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora, Brock Lesnar? ¿Tienes miedo? Deberías, por lo que te vas a comer ahora no va a ser ni medio normal. ¡Satélite! ¡Te dejaré sangrando! ¡Ahí está! ¿Por qué no le dejas sangrando? Bueno, no pasa nada. Todo está bien, Fardianos, todo está perfecto. Vamos a derrotar a Brock Lesnar. Después de lo que ha sucedido en el anterior combate, pues bueno, realmente me apetece bastante ganar un combate de semejante nivel. Así que preparaos, porque le vamos a ganar de una manera un poquito peculiar. F5, F5, ahí está, te recuerda y te resulta familiar. Este fin es el Brock Lesnar, puede ser, es bastante posible porque es el tuyo. Vamos a probar la cuenta, qué forma más increíble para humillar a Lesnar. La cuenta, vámonos, y la cuenta no llega a 3 porque juego me odia, no hay más. La cuenta no llega a 3 porque hasta que yo no pierda, el combate no se termina. Perfecto. Vale, pues lo siento, Farliano, sabéis muy bien lo que toca, ¿no? El maldito paquetito, porque hoy no me voy sin una victoria, perdonadme. Ahí está, el paquetito es inmortal. Farlianos, paquetitos, habéis visto lo que estaba pasando, ¿no? Ya bastante he sufrido con Daniel Bryan, dejarme vivir y dejarme ser feliz un poco, compañeros. No voy a vencer a Brock Lesnar de otra manera, así que creo que en esta ocasión lo hemos hecho bien. ¡Farren, dislike! ¡No! ¡Dislike, no! Dejar el botón de manita boca abajo, que es muy feo. Simplemente venir aquí y darme un abrazo, que he sufrido mucho, joder. Bien, estupendo, contra Brock Lesnar, perfecto, tío. Por cierto, sin darnos cuenta, realmente, mejor dicho, porque el canal es de todos, hemos completado dos opciones o dos misiones, por así decirlo, de la autoridad. Así que estupendo, porque nos van a dar también un poquito más de puntos. Demos la bienvenida a mi invitado de esta noche, el campeón de la WWE. Hablemos de lo que ha pasado esta noche. Pues bueno, Ranek. ¿Se rumorea que estoy lesionado? No me jodas. El que lesiono soy yo. El que lesiono soy yo. ¿Lesionado yo? ¿Lo has entendido mal? Yo soy el que lesiono. Madre mía, qué épico. Te has equivocado de tipo. Mira, guárdate esa pregunta para el próximo tipo al que derrote. Seguro que te hablaré de lesiones mejor que yo. Oh my god, ¿cómo tenemos a Sonic? Si dices que los chicos de la plantilla no te respetan, ¿qué te parece? Que no me respetan, pero si he derrotado a todos. Esta chica me cae mal, o sea, ya directamente en el capítulo anterior ya me intentó trolear y hoy como que otra vez un poquito más. El respeto se gana, tiene celos de mí, claramente. Ya me respetarán cuando les dé una buena paliza a todos. Esa gente tiene celos de mí, o miedo. Lo puedo entender, mírame, hoy en día soy la fuerza que domina la WWE. En serio, tío, comienzo a tener bastante miedo y preocupación por nuestro personaje, porque yo creo que al final le va a venir todo el vestuario por la espalda de la WWE y le va a meter una paliza de lo chulo que es. Pero bueno, not bad. Mientras podamos seguir flipándonos y aún así ganando los combates, estupendo, farrieros. Que venga quien tenga que venir, menos Daniel Bryan, ¿de acuerdo?
quien tenga que venir, menos Daniel Bryan, porque ese luchador como que me da bastante miedo, ¿de acuerdo? No lo voy a negar, me da mucho miedo. Es imposible ganarme, ¿de acuerdo? La cuenta de tres no existe para él, no se le puede hacer. Y es como que tiene finisher ilimitado, ¿de acuerdo? Así que no quiero hablar más de ese hombre que parece un duendecillo con la barba ahí de su tamaño. Yo tampoco soy muy alto, pero no estamos aquí para hablar de mi altura, ¿de acuerdo? Hemos derrotado a Brock Lesnar, que es lo importante. Un combate perdido, que realmente no le doy mucha importancia. Y un combate ganado contra Brock Lesnar. Muy, pero que muy cerquita de Survivor Series. Nos vamos a enfrentar en el próximo capítulo a The Lion Killer, a la víbora Randy Orton. Y preparaos porque se va a llevar un gran mordisco por parte del campeón de la WWE. Si os ha gustado, dislike. Si os ha gustado, aunque realmente, aunque no os haya gustado el vídeo, tampoco tenéis por qué darle dislike. Es que es como muy feo, ¿lo veis? Y es, qué horrible eres, ¿no? Manita hacia abajo. Así que mejor la manita hacia arriba, ¿no? Es como que mola un poquito más. Y nada más, farneanos, si todavía no estáis suscritos por algún motivo que desconozca a este canal, simplemente tenéis que dar a la pestañita de suscribirse, es completamente gratis y os podéis unir a la mejor, familia farliana de lucha libre de YouTube. Buen abrazo, adiós, y un día más, por supuesto, yendo un apoyo que me dais diariamente, el apoyo, polla. Os quiero.